así fue el último partido de Messi versus Ronaldo. Okay. Apenas arranca el partido, Messi demuestra quién manda poniendo el primer gol. No dudó, arrancó con el mágico pie izquierdo de Leo Messi. Pero Cristiano no iba a quedarse sin demostrar su potencial. Pero mirá el caño que metió el bicho. En un error de Keylor Navas, hay penal para el bicho para que empate el partido. ¡Para empatarlo, Cristiano! Además, luego lo hicieron volar al Piti Martínez y Bernat haría una falta boluda que le costaría la expulsión. Pero eso al PSG le chupó tres huevos porque meterían el segundo. El centro de Mbappé para Marquinhos. ¡Gol! Y al bicho también le chupó tres huevos porque volvió a empatar el partido gracias a un error tremendo de Sergio Ramos. Se la sirvió Sergio. Mbappé decidió hacer la que hace Mbappé y dársela a Ramos para poner el 3-2. Endemoniado Kiki Mbappé, para un lado, para el otro. Pero poco les duraría porque el verdadero villano se haría presente. La defensa del PSG, que dejó cabecearlo al coreano este para volver a empatar el partido. El puente aéreo del 10 para el 20 de Piti Martínez para Suyang. Hasta que apareció Messi para provocar un claro penal. Que Mbappé pataría para volver a ganar el partido. ¡Mbappé! ¡Gol! Para mí, hasta el minuto 63 se moriría el partido porque sacaron a Messi, el bicho, el Piti, Neymar y Mbappé, metiendo puros suplentes. Así que mientras el bicho saluda a Messi y a los demás, te dejo mi Instagram, papá, para que me sigas y poder participar en las votaciones de los siguientes resúmenes. También te dejo mi canal de YouTube ahí, donde voy a subir resúmenes más largos. PSG campeón y Messi en el fondo sonriendo. ¿Cuántos años tenés? Me acuerdo de esto. ¿Fanática de Harry Potter desde cuándo? Soy niño. ¿Niño? ¿Cuántos años tenés? 8. ¿Fanática? Peores datos de Dragon Ball más innecesarios que contradicen a la obra. Número 1, el dato de que Bills extinguió a los dinosaurios. Este dato es demasiado estúpido porque desde el inicio de la franquicia hemos visto dinosaurios por todos lados, así que automáticamente se vuelve una contradicción. En fin, un dato que no debería existir. Número 2, el absurdo dato de los 28 planetas. Por favor, ¿en qué cabeza cabe que en el universo 7 con todas las razas que hemos visto solo hayan 28 planetas con vida? La verdad, este dato es un total insulto porque carece de sentido, más cuando vemos que Freezer tiene enumeraciones de planetas que superan los 28. Incluso este dato también le quita el sentido a el negocio de Freezer de venta y compra de planetas, debido a que si solo hubieran 28 no habrían planetas que invadir y planetas que vender. En conclusión, el peor dato de la franquicia. Me sorprende que este dato sea canónico y fuera aprobado por Toriyama y Toyotaro, pero bueno, amigos, para ustedes, ¿cuáles son los peores datos de Dragon Ball? Los estaré leyendo en los comentarios. Adiós. Peores datos de Dragon Ball más innecesarios que contradicen a la obra. ¿Ah? Obvio reacción aquí de fútbol. Con... No, fuck. ¿Por qué hizo eso? ¿Cuándo vas a dejar de vapear mañana? Miralem Pjanic, que rep la targeta de Escomina. ¿Se la da Messi? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Te pueden dar tarjeta amarilla en plan por decirle al otro que se merece una tarjeta amarilla? ¿En serio? Hijo de puta. ¿Te la dan por pesado o algo así o qué? Es que loco. ¿Qué es esto? Cancha en desastre. ¿Cómo juegan con esta así? Es el tío más pequeño y consigue la bola. ¿Qué hace? ¡No! Se lo vi, sí. ¿Cómo lo creo? ¿Cómo le tiró el arquero? What the fuck, pero... Es que estaba fumado el portero, ¿no? Estaba drogado. What the fuck? El arquero. ¡No! ¿Eh? ¿Qué me dio? ¿Sabes qué? O sea, podéis pensar en plan, ¿por qué no ha tirado antes? Pero es que te pasa eso y dices, ni de coña. En plan, algo está pasando, ¿sabes? En plan... La ha cagado todo el mundo ahí.
Uno, dos, tres. Tenía que estar dura, ¿eh? Los circulitos. Si cuela, no. ¿Es Mbappé? Mbappé. Pero... yo soy la mano de Dios, Mbappé. A ver, lleva guantes. Jamal. No. No. Bueno, a ver. Ay, le ponen roja, claro, a ver. La cara. Media hora después, cuando ya su cerebro con punto, en plan de que si me tiro al suelo, puede que me echen, lo hago. En plan, ¿cuánto tiempo ha pasado, tío? Tío, voy a hacer el pelotazo. Bah. Ah, ya me duele. Bruh. Está feo eso, ¿eh? No dejarle acabar eso, está feo. No, Héctor. Eso, claro. Claro. Eso lo había visto, Qué canchero. Eso lo había visto, es increíble. Ya no existen porteros como antes. Y ese Montiel, somos todos Montiel, Gonzalo, vamos, Montiel al arco. Ay, Dios mío. Se da Montiel este Una gran mayoría ya sabemos que hay un capítulo de Ben 10, siendo específicos el capítulo 6, se les olvidó dibujar a Gwen para la escena, y se les ocurrió la gran idea de usar un PNG. Digo, what the fuck, ¿qué le pasa a la cara del abuelo Max? Bueno, fue tan grande la idea que no fue el único capítulo donde utilizaron PNGs para las escenas. Si retomamos la serie, en Alien Force capítulo 6, donde el abuelo se sacrifica, hay una escena donde se vuelve a repetir, pero creo que esta vez fue más por pereza para no dibujar tanto así en Aliens. Pues, tal vez nadie lo note. Y no termina allí, esto se vuelve a repetir en Supremacía Alienígena capítulo 2. Solo que aquí sí se pasaron con los PNGs, o sea, mírenlos. Parece el público que solían colocar en los juegos de FIFA. Y de hecho, si ponen atención, se puede ver un PNG de Ben 10 repetido entre el público. Acá hay uno, aquí hay otro, otro por acá. Oh, miren, otro Ben 10. Una gran mayoría ya sabemos que hay un capítulo de Ben 10, siendo específicos el capítulo 6, se les olvidó dibujar a Gwen para la escena, y se les... Atentos chicos, porque Messi y Cristiano se aman en secreto. Mirad, Messi ha subido esta historia, no se lo con Cristiano, y Cristiano ha subido esta foto con Messi abrazándose a sus publicaciones de Instagram. Chicos, los GOAT se quieren. Siempre hemos pensado que se odian porque son los mejores, pero no, se aman. ¡Sí! Atentos chicos, porque Messi y Cristiano se aman en secreto. Mirad, yo ya la vi un meu cara de eso. ¿Esto es solo un amistoso? Va a ser una final, ¿eh? Wow. Fue increíble. Ese partido de Messi y Ronaldo, ¿no? Final de un mundial y la ganó, siempre nos empataron el partido en el mismo minuto.
En el 78, Argentina estaba ganando 1-0 y en el minuto 81 se la empatan. En el 86, Argentina ganaba 2-0 y en el minuto 81 se la empatan. En el 2022, bueno. Mbappé, Mbappé la bajó atrás, otra vez cuidado para Mbappé. ¡Qué maldición, el 81! ¡Puta! Nunca me dejó de sorprender. Pero la próxima vez que juguemos alguna final del Mundial y nos empaten en ese mismo instante, ya saben. Los Kun, ¿por qué entró Casio? Por la canción de Shakira. No me jodas. No me jodas. Pero a ver, pero Kun, ¿lo de la canción de Shakira va por Piqué o no? ¿Sergio? ¿Sergi? Creo que sí. ¿Cómo? No se te escucha alto, no sé por qué. ¿Qué has dicho, Kuni? Que creo que sí. Ah, vale. Pero que había dudas, ¿eh? Había dudas. Los Kun, ¿por qué entró Casio? Por la canción de Shakira. No me jodas.